Hola, hola amigos del Hincha C, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz y me encuentro nuevamente aquí a mis espaldas, el Estadio Rodrigo Paz Delgado, casa del campeón de América, Liga Deportiva Universitaria. El día de hoy estamos aquí para cubrir el encuentro entre Liga Deportiva Universitaria y La Calera de Chile, los dos ya sin posibilidades de acceder a la fase eliminatoria de la Copa Conmebol Libertadores. Sin embargo, ambos con chance de avanzar a Copa Sudamericana. Entonces lo que se vendrá el día de hoy va a ser un duelo intenso, amigos. Una vez más agradecerles, porque sin todo su apoyo nada de esto estaría pasando, mis queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo de gol, cuídense mucho, los quiero demasiado, los aprecio. Y pues bueno, con esta linda vista del mejor lugar del mundo les dejo. Suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Yo soy Camilo y esto es El Hincha C. Y bueno amigos, ahí vemos la llegada del bus del equipo local de Liga Deportiva Universitaria. Van a proceder a bajar los jugadores y aquí en El Hincha C les mostraremos cómo llegan cada uno de los protagonistas al Rodrigo Paz Delgado. Estamos ya dentro del estadio Rodrigo Paz Delgado, estamos en la sección de prensa nuevamente. Vamos a proceder a ingresar a cancha. Bueno amigos, nuevamente bienvenidos al Rodrigo Paz Delgado. Amigos, Liga forma de la siguiente manera: en el arco con Adrián Gavarini, la defensa, cuatro defensores: José Quintero, Franklin Guerra, Lamuso Ordóñez y el Cenizo Ayala. No muy habitual que esté titular en Copa Conmebol Libertadores. En el medio campo, Lucas Villarreal con el número 5 y Jordi Alcíbar con la dorsal número 8. En la parte frontal, Adolfo Muñoz, Billy Arce y Johan Julio. Y en la banca, el parce Martínez Borja, ahora se encuentra de titular, Luis Totien Amarilla. Esperamos que con esta alineación el día de hoy Liga pueda sacar un buen resultado para así avanzar a Copa Sudamericana. Y bueno amigos, ya a poco de que inicie el cotejo aquí en Ponciano, podemos ver al cuadro local Liga Deportiva Universitaria haciendo su trabajo precompetitivo. Por su parte igualmente Unión La Calera trabajando ahí. Podemos ver en el pórtico los guardametas y allá también los jugadores. Ya mismo se viene el encuentro, amigos. Comienza el partido entre Liga de Quito y Unión La Calera para definir el clasificado a la Copa Conmebol Sudamericana, octavos de final. Corre el reloj, rueda el balón, el gramado del Rodrigo Paz Delgado.
bueno, amigos, se acaba de registrar un autogolazo por parte de una escalera. Creo que la quiso bajar para que el arquero la coja, pero se le fue por encima. Autogol de la escalera de Lío y está ganando 1-0. Amigos, después de un terrible error defensivo en salida de la calera, el arquero lo puso en los pies a Adolfo Muñoz, que habilitó a Totina María y se llevó de tres defensas de una sola, como se dio la vuelta ahí, y marca la segunda para Liga Deportiva Universitaria. Con esto la calera tendría que meterle prácticamente 8 para pasar a Sudamericana, casi imposible. Y vamos, 30 minutos de partido, amigos. El partido y Liga ya va ganando 3-0. Liga ya en Sudamericana totalmente. Creo que este partido está para más. La calera ha tenido un primer tiempo horrible, en verdad horrible en todo sentido, delantera, medio campo y defensa, ni nombrar. Liga Deportiva Universitaria también ha tenido fallas en la defensa, pero ha sabido compensarlo en la parte media y delantera, y por eso la recompensa del ya 3-0, goleada y doblete para Luis Amarillo. Palo de Jordi Alcibar, hubiera sido el cuarto, amigos. Y bueno, amigos, acabado el primer tiempo aquí en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga ya golea 3-0 con un autogol de la calera y con dos goles de Totina Amarilla. El primer tiempo de Liga, bueno, yo destaco a Lucas Villarroel, al Cenizo Ayala y a Totina Amarilla, claro que sí. El primer tiempo la calera le estaba pasando terrible, una pesadilla, más lo que es en defensa. El primer gol, bueno, un autogol que se ve muy pocas veces, como dije, fue un autogolazo. El segundo de Luis Amarilla fue buen gol, buena jugada de él. Y el tercero le dijo prácticamente el arquero, toma, hazme el gol, te la regalo. La calera le está pasando mal, Liga prácticamente ya en Sudamericana. Y ahora vamos con el segundo tiempo, amigos, recuerden suscribirse al canal. Bueno, amigos, se registra gol de la calera al minuto 10 de este primer tiempo. La calera pone el descuento, todavía le falta mucho para superar el gol de diferencia de Liga. Igual no le alcanzaría por puntos. Liga 3, la calera 1. Amigos, llega el cuarto de Liga. Terrible error defensivo de la calera nuevamente. Fatal la defensa de la calera. Lo convierte en Iliarse. 4 para Liga. Y bueno, amigos, en menos de 2 minutos se registra el doblete de Billy Arce. La defensa de la calera dejó demasiado espacio para entrar y para el remate. Y el partido está 5-1.
liga en Sudamericana. Bueno amigos, les quiero mostrar algo. Hemos tenido una hermosa noche el día de hoy. Y no sé si se logra apreciar con mi celular, seguramente no, parece un foco. Pero el día de hoy tenemos luna llena. Si no mal recuerdo, el día de ayer hubo un eclipse lunar. Y bueno, despedimos este hermoso encuentro que ya va 5-1 con una liga ya metida en los octavos de la Copa Sudamericana. Este encuentro lo despedimos con la hermosa luna llena aquí, reluciente, brillante sobre el cielo de la capital del Ecuador, Quito. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Oh. Bueno amigos, se registra el gol de la Calera ya en los adicionales del segundo tiempo. Gran gol, pero igual, Calera se queda sin ninguna copa este año. Marcador 5-2. Bueno amigos, se acaba el encuentro Liga Sudamericana. Y bueno amigos, concluyó el encuentro entre Liga Deportiva Universitaria y La Calera. El marcador final fue 5-2 con dos goles de Billy Arce, dos de Totina María y un gol en contra por parte de La Calera. Con esto Liga está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bonita experiencia la que hemos vivido el día de hoy, como siempre, ya saben, acompañando a Liga. Y bueno amigos, los dejo con esta bonita toma de la pileta central del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones. Síganme aquí en mis redes para enterarse más de lo que pasa. Y bueno, muchas gracias por todo. Yo soy Camilo y esto es El Hincha de Segue.